en el Auto Show de Los Ángeles con Chad Lyons. Y bueno, Chevrolet tuvo varias presentaciones, el nuevo Impala 2014, el Chevy Spark E, pero otro que es muy importante para otro segmento de gente que quizá todavía no puede manejar en la calle, ¿no? Claro que sí, Javier. Mira, nos asociamos con Sony y con Gran Turismo 5 para que la gente a través de PlayStation puedan bajar el nuevo Corvette que vamos a revelar el primero en enero en el Detroit Auto Show. Tú lo puedes bajar en el juego para que puedas jugar con él hoy. Wow, eso es increíble, cómo la tecnología se va juntando con las cosas, ¿no? Y esa es una de las estrategias, me imagino, de mercadeo para atraer los compradores del futuro del nuevo Corvette. Claro que sí, mira, Corvette es una marca que tiene muchísimos entusiastas de cualquier edad, y esto les da la oportunidad de estar involucrados en esta realmente parte histórica para la marca Chevrolet, y para que puedan jugar un poquito tal vez desde su casa. Jugar y soñar un poquito, ¿no? Y manejar uno también de esos autos. Claro que sí. Y como decías, el nuevo Corvette 2014 va a ser, ¿no? Claro que sí. 2014 presentado en el Auto Show en Detroit en enero próximo. El 13 de enero, estén pendientes, les va a encantar. Excelente. Bueno, Chad, pues aprovechamos ahora aquí en el Auto Show de Los Ángeles tu apoyo todo este año con nosotros, y espero que el año próximo nos veamos también y hagamos quizá, ¿te acuerdas como la prueba que hicimos del ATS manejando sí, en la pista? Donde me quizá con el Corvette lo hacemos, pero quitamos la cámara y después grabamos aparte, ¿okay? Claro que sí, con muchísimo gusto. Mientras tanto vamos a jugar aquí con el Gran Turismo y el nuevo Corvette. Gracias, Chad. Gracias, Javier. Esto es Autos 060 y como os digo siempre, no quiten la vista de la carretera y mantengan los oídos en Autos 060. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.